China reportó la quinta contracción mensual consecutiva de su IPC. El índice de precios al consumidor se mantuvo estable comparado con el año pasado y retrocedió inesperadamente un 0,2% en comparación con el mes anterior. El riesgo de deflación es muy real, dicen las fuentes consultadas por Bloomberg. La parte buena es que una ola deflacionaria en China podría ayudar a acelerar la baja de la inflación en el resto del mundo. Sin embargo, las cifras preocupan porque muestran las dificultades que está teniendo el régimen de Xi Jinping para impulsar el consumo y la demanda interna, claves para reducir la dependencia de China en las exportaciones y la inversión. Los analistas creen que las cifras llevarán al Banco Popular de China a reducir las tasas de interés nuevamente, sumándose a una ronda de recortes el mes pasado. Además, se estima que el gobierno tendrá que apuntalar la economía con políticas de estímulo fiscal. China ha puesto un crecimiento del 5% para este año, un objetivo modesto para ese país, pero la recuperación está demostrando ser más frágil de lo esperado con la caída de los precios de las propiedades y las exportaciones. Así que ahora los economistas están a la espera de las cifras de crecimiento del segundo trimestre que van a ser divulgadas el 17 de julio.